vamos a comer. Vamos. 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 Corre. Venga, vamos. 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 Muy bien, vamos a comer. Vamos a comer, que tienes mucha hambre. Vamos. Vamos, vamos. 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 Vale, chicas, pues nada, vamos a grabar. Me ha llegado este paquetito de Shein y la verdad es que no lo esperaba hasta el día 24, así que os voy a enseñar esas cosillas también, que son de la semana pasada. Y bueno, lo primero de todo, grabar. Tengo que colocar ropa, pero lo primero de todo voy a aprovechar que aún hay luz y vamos a grabar. Bueno, pues estoy grabando vlog, es muy complicado esto de grabar vlog, pero bueno, quería hacerlo, es una semana diferente, tengo más tiempo, esta semana no tengo niños, tengo más tiempo. La parte buena es que me da tiempo a hacer muchas cosillas que tengo pendientes y la parte mala pues que no tengo niños. Y bueno, se le echa de menos, la verdad. Pero bueno, pues voy al Lidl a coger unas cosillas y luego os lo enseño porque vengo a por dos cosas. Ya veremos lo que me llevo. Aquí tengo la comprita del Lidl. Entonces, principalmente era la mayonesa, pero bueno, pues he cogido pues esto. Unas alcachofas, esto de... como zumo de limón, ¿no? Me gusta tenerlo para según qué cosas, sobre todo para la alioli, le echo unas gotillas. Quesito rallado, fil transparente, este pan que me encanta, estos molletes, yo lo congelo y están muy buenos. Y luego he cogido esto que es focaccia. Yo la suelo coger en Mercadona, pero es que la he visto que tenía tan buena pinta. Digo, me parece que esta noche me voy a hacer una focaccia de estas. Y tanto. Creo que sí. Y he cogido esta toalla, que me parecía súper, bueno, de buena calidad. 5,95. Y yo ya estoy pensando en vacaciones. Y pues me falta una toallita de estas para los críos. Así que me ha parecido monísima. Y es que quedaban dos o tres y digo, pues me la llevo. Ya está, esto es todo. ¿A cuánto me ha salido? 16,69. Bueno, pues ya está. Esto ha sido la comprita del día. Cada día faltan cosas. A ver, estoy grabando vlog, entonces me faltan unos looks para un vídeo que estoy grabando para este fin de semana y pues aquí lo voy a hacer, los que me faltan. Ayer grabé 3 o 4, pues ahora me quedan los 3 o 4 y ya está. Y vamos a ver que no se salga la cabeza. O sea, yo no quiero que me salga la cabeza. Vale, así. Así lo voy a hacer. Bueno, mirad qué pinta tiene esto, por favor, va al horno, pero esto tiene una pinta, luego os diré si merece la pena o está más buena la de Mercadona. Por último,
a esta locura. ¿Qué quiere salir? Llevo 3 noches. A ver si consigo para esta locura que tiene ahí unas ganas de salir. Bueno, pues ya está. Mañana es miércoles. Y tengo ganas porque ya lo veréis. Ya lo veréis. Bueno, no digo nada. Vamos a descansar y hasta mañana. Hola, pues estoy aquí esperando que baje una personita muy especial y nos vamos a comer. Tenemos una cita y a ver si quiere salir y os lo enseño. No he podido pasarme por aquí antes, la mañana se me ha complicado, caravana, no sé, complicado. Ha sido complicado. Vamos a esperar que venga y a ver si quiere salir y os lo enseño. ¿De 1 al 10? Un 10. ¿Está bueno? Está muy bueno. ¿Sí? Mm. No veas. Combatido y todo. Estamos en la cocina. Voy a cocinar. A ver, es muy fácil. Me apetece muchísimo ensalada de patata. Entonces, os lo voy a enseñar como pueda. Por aquí vamos a poner los huevos, los voy a poner ya, los huevos, las patatas las pondré ahora y le echaré esto que lo compro en Mercadona porque mi hermana me lo dijo, picadillo variantes, y bueno, le echo atún, pimiento rojo, los huevos, mayonesa. Bueno, que no me aclaro yo con el móvil. Bueno, le echo todo esto y mayonesa y lo pongo pues en la nevera pues a enfriar. Seguramente cene un poquito, pero la idea es llevármelo mañana para comer y ya veréis qué bueno. Tiene una pinta brutal. A mí en verano comería cada día. Es receta de mi hermana María. Os voy a dejar por aquí su Instagram si os gusta la comida, y la comida buena, las buenas recetas, y algunas no son difíciles. Si tenéis gracia, yo no la tengo, si tenéis gracia, de verdad, mirad su Instagram porque os va a encantar. Se llama La Cocina de Mariona y es una maravilla. Buen día. Bueno, es jueves y la verdad es que me estaba mirando ahora al grano este y pensaba, más que una semana conmigo, parece un grano conmigo. Da igual, no lo he tapado, me da igual, porque con la mascarilla y todo, pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Hoy es un día chuli, porque sobre todo, bueno, luego iremos a quitar las uñitas cuando acabe de trabajar, pero bueno, sobre todo es un día... Estoy muy contenta porque hemos podido quedar, mi amiga y yo, vamos a cenar juntitas y bueno, es que al final pasan las semanas, todos vamos súper liados, cuando no es una cosa es otra. Entonces, pues nada, por fin, mira, ha coincidido y esta noche nos vemos y la verdad es que me hace mucha ilusión porque hace por lo menos 3 meses que no nos vemos, o más, no sé. Y con el COVID y todo esto, pues... Bueno, pues ya está. Nos vamos a trabajar. Estoy súper motivada porque los jueves yo ya pienso en el viernes. Viernes de 8 a 2. Y hasta luego, fin de semana. Mirad, ayer la chica que me hizo las uñas, que me hice esto, la verdad es que son de mi estilo totalmente.
Y bueno, la chica me dijo, deberías echarte algún aceitito en las cutículas, porque claro, las tienes un poquito sequitas, no me extraña con tanto gel hidroalcohólico. Y entonces le dije, ostras, pues yo tengo un producto, que es este de Opi, que es un aceitito para cutículas. Digo, ¿sabes lo que voy a hacer? Me lo voy a dejar en la mesita de noche porque así lo utilizaré. Al igual que tengo aquí el bálsamo de labios, digo, pues me lo voy a dejar aquí. Y así cada noche me echaré porque las tengo bastante sequitas y claro, pues provoca que se agrieten, que salgan peor y si no las hidratamos, pues salen peor. Lo voy a dejar aquí. Y el libro este del juego del alma, esta semana lo he vuelto a empezar porque llevaba, no sé, 70 páginas o algo así. Y como he estado un mes y pico, dos meses y pico sin leer, pues claro, es que no me estaba entrando nada. Y esta semana lo he vuelto a coger y espero a ver si ya me animo y lo acabo. Y aquí tengo esta faldita que la verdad es que creo que la voy a poner en Vinted. Oye, me estoy aficionando a Vinted y creo que lo voy a poner en venta. Me da rabia ver prendas en el armario que pues que no utilizamos, sinceramente, y si ya no me gustan o no las utilizo y encima están bien, porque es que está perfecta, no sé, creo que la voy a poner en venta. Le voy a hacer unas fotos y la voy a poner en venta. Para que esté en mi armario, pues la pongo en venta, no sé, 3 euritos, 4 euritos, no sé. Tampoco me costó cara esta falda, tiene ya 4 o 5 años. Pero es que no me la pongo. Y como no me la pongo, pues fuera. Una de las primeras tareas del fin de semana es lavar las brochas. Pues mira, son 2 minutos, yo ya me he acostumbrado con esto, pues las limpio. Yo no puedo empezar la semana sin tenerlas limpias. Bueno, es que me da hasta manía ya. Al igual que las esponjas de maquillaje y no sé, empiezo la semana con las brochitas limpias y me parece que es lo correcto.